Veremos, 153 kilos. En Navarra no se levantan piedras grandes, como a nivel de Euskal Herria se levantan en los campeonatos oficiales piedras grandes, intentos de marcas. En Navarra la más grande es de 135 kilos y hoy nos viene Óscar con este cilindro de 153. Veremos, intento de marca de Óscar Aguas, piedra antigua. Si conocéis un poco el mundo del levantamiento de piedra, van cambiando mucho todas las piedras, los agarres, el método, la técnica de levantar. Y aquí con este cilindro, esos dos agarres que tiene en la parte frontal y luego que tendrá que levantar sin ningún otro agarre. Veremos, Óscar, Aguas, Aguas bigarrena, Aguas segundo, después del intento de su padre, que tuvimos también un gran espectáculo en unas fiestas de Berriozar. Tenemos otros Aguas por aquí, a su tío que tenemos sentado tranquilamente. Veremos si se anima luego. Bueno, Óscar, saiakera batera, un intento. Bi minututan, saiatuko da harri hori atxatzen. Tendrá un margen de 2 minutos para intentar levantar, si no lo consigue, ahora de ese primer golpe. Ahí va. Primer intento de marca. ¡Opa, Óscar! ¡Opa, Óscar! Otro pequeño. Segundo golpe. Iguala y levanta por primera vez esa piedra de 153 kilos. Y es novedad, la raga aquí ha levantado y eso queda por escrito. La marca de Óscar Aguas de 153 kilos la levantó en la raga en fiestas. Por cierto, muy buen porche, la verdad que se está de maravilla en esta calle. Teníamos miedo cuando daban 40 grados para hoy. ¡Ahí va Óscar! Segundo levantamiento, un golpe que castiga luego al cuerpo y levanta también. Bigarren jasoaldia, Óscar Aguasek, Arri Horre. Bueno, mucha prueba, prueba de recogida de mazorcas, bien antiguamente de la recogida de mazorcas de maíz, que se realizaba la tarea en el campo y de ahí fue surgiendo poco a poco entre piques y apuestas entre caseríos, pues fue surgiendo este deporte. Deporte en el que incluye tanto ser un buen atleta como tener una buena técnica, sobre todo en la recogida, ya que hay que tener habilidad para coger la cocha como están cogiendo, pero sobre todo a la hora de recoger en la segunda vuelta veréis cómo de cuanto más lejos se tire, más distancia se gana. Muy importante, recuerdo también para los y las deportistas que hay que pisar esa línea, si no se considera plaza nula. Eta hortxe, azken estudioan, última etapa para realizar la cuarta plaza y parece que el Carte ha tomado la delantera. Iro Antxaldi Baleko, laugarrenaren bila, cuarta alzada, con energía empezado, como hay que coger la piedra, ya que cuanto más tiempo se tenga encima del cuerpo, más fatiga genera, y se pueden hacer los 2 minutos largos. Bosgarren jasoaldia, quinta alzada, 1 minuto. Bueno, dice como lau kirolaria. Nafarroako txapelketan oiko aldiren kirolaria dira los 4 deportistas, deportistas que tenemos aquí habituales en los campeonatos navarros. Como están viendo, yo soy quedado subcampeonas este año en la modalidad de tronza. Y Lourdes es subcampeón de Euskadi en la tronza mixta. Bueno, también ya tenemos acá mitad de línea. Mosqueta va, Taldaketa va. Muy
importante mantener ritmo constante, ritmo fluido y una buena coordinación. Ya que si no hay una buena coordinación, la fuerza que aplica una persona. Bueno, parece que Berriozar está apretando. Bueno, como comentaba antes, muy importante llevar bien el corte, y Berriozar, que estaba recortando diferencias, acaba de realizar un corte en uno. Enseña el corte uno, para que vean. Esto se consideraría corte en uno. Y todo el esfuerzo realizado hasta llegar a él se queda en balde. Post Mosqueta el carte, 5 cortes para el carte, 5 para Berriozar. Parece que aún haciendo nula está apretando, tenían un poco de gasolina guardada en la reserva. Esto lo hace Óscar para que no sudéis y no tengáis que ir a ducharos y podáis seguir en fiesta, sin tener que pasar por casa. Bueno, muy parejo este duelo. Bueno, parece que han acabado hasta frescos. Dos para Berriozar. Al carte aproximadamente 10. ¡Eta Orche! Es tu justo, justo, pero ahí va Berriozar. Bueno, tiene que aguantar 10 segundos con el cubo encima. Bueno, bueno, emoción hasta el último momento. Ah, payos, hay que apretar, que los tenéis ahí. Bueno, la torre aguanta, pero no aguanta con el cubo. Bueno, parece que no nos vamos a librar de la polémica. Apoye. Pinchalo bien, pinchalo bien. Superado.